Es curioso. Con el escorbuto, la cura es mejor que la enfermedad. Pero cuando contraes la sífilis por una ramera y la tratas con azogue, prefieres contraer la enfermedad antes que curarla. ¿Hay algo que te inquiete? Ah, todos los hombres desean vivir según un código o un credo, ¿no? Pero al menor revés, recurren a sus instintos antes que a las leyes que los rigen. ¿Pero de qué sirve un credo si no impele a los hombres a actuar de acuerdo con él? Puede hacer que los hombres se sientan parte de algo. ¿Tú qué opinas? Ah, que los hombres son como ovejas. Y que un viejo lobo como yo se merece cada gota de sangre que derrama. Dirígete a este lugar. Solo con hombres de confianza. Hola, muy buenas chavales, Alberto, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Y bueno, ahora tenemos que ir. No sé. No me sale ninguna indicación. A lo mejor tengo que esperar a ver. Ahora. Vale, aquí. Ok. Vamos al barco. ¡Fuera, Marres! ¡Cazad el viento! ¡A las jarcias, largad velas! ¡Soltad vela! ¡Vamos! Vamos allá toda la noche. ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo, muchachos! Vale, vale, venga, venga, venga. Esta maldita niebla. Y ahora mismo lo que me estoy fijando es el minimapa para guiarme, no me lo estoy fijando nada más. Una isla. Vale. Vamos a ver toda leche. El yacto. Mi super barco. ¿Este eso que es un navío de guerra? Catalán se llama. Interesante, navío de guerra. Otro navío de guerra. Santa Rosalía de Palermo. Cuanto más al sur estemos del mapa, los barcos son mucho mejores. Aquí ahora mismo estamos muy, muy metidos
en el sur. Estamos en Misteriosa, casi. Y Misteriosa está por Tulum, más abajo de Tulum. Con lo cual, hay superbarcos y, bueno, cuando termines el modo historia habrá un superbarco ahí. Que los superbarcos son tajo difíciles de derribar porque no te los puedes quedar. Pero cada uno tiene algo que lo diferencia de otro. Uno es más rápido, otro tiene muchos morteros, otro corre, embiste demasiado. En fin, una puta pasada. Yo solamente me he podido destruir uno, pero muy muy complicado es. La jugada de Black Bart. ¡Dejad solo la mayor! ¡Vamos, muchachos! ¡No paréis! ¡Ah, Capitán Kenway! ¿Usaremos tu navío para este nuevo plan o el mío? Querría oír los detalles antes de decidir. Bueno, es una pequeña táctica. Esta fuente de información me acaba de revelar que el tesoro que busco está en un galeón cercano. Por su bien, espero que sea verdad. ¿Has calculado bien este plan? Así es. Gracias a este hombre, nos haremos con una bandera portuguesa que nos permitirá acercarnos al objetivo. Es una idea muy sencilla. Si sigues mis órdenes al pie de la letra. El jacto, pues. Excelente. Estamos en camino, Roberts. ¿Cuál es tu plan? El buque insignia de esta flota transporta un valioso tesoro en un gran cofre. Frascos de cristal llenos de sangre. Quizá lo recuerdes. ¿Perseguimos un poco de sangre? ¿Eso es todo? Te pedí que siguieras mis instrucciones al dedillo, capitán, pero no te di la opción de preguntar por qué. Quiero esos frascos de sangre intactos. Y si no es así, nos separaremos como enemigos. ¿Lo entiendes? Haré lo que pueda. Puedo robar su bandera sin llamar la atención. Yo lo haré. Vale. Por supuesto, inténtalo. Come esa palabra. ¡Oh, vamos, caballeros! ¡Y que Dios abençoe al rey Don Juan! ¡Que Dios lo guarde y proteja, señor! ¿Cómo se encuentra en esta noche tan formosa? Muy bien, obrigado. Sou o quinto sempre, de pronto, porque estou todo bem. Boa forma. Está tudo em ordem por enquanto? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido, antes de zarparmos. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra, neste momento, em busca de uma árvore que sirva de tal propósito. Bem, embarcadores, por favor. Então, quantos julgam que será? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, um número considerável. Nesse caso, são devidos que estejam com receio, graças. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Imagino que não. Y no se dan cuenta los portugueses. Madre mía, pues sí que son cegatos. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. Calma-te,
próximo. E que Deus vos abençoe. Ya tenemos la bandera portuguesa. ¿Tienes la bandera? Sí, y ya ondé a lo alto. Con eso no basta. Mantendré la distancia, lento y seguro. Sí, la bandera que robamos no nos protegerá de las miradas curiosas. Por favor, señor, implore que considere que lo que está prestes a hacer. No es posible. ¿De qué se está quejando? No se está quejando, está eufórico. Más vela, toda la que podamos. Galera de España. No, ¿dónde esté? No sé si señor. ¡Están descargando algo de ese barco! ¿Puede ser nuestro botín? Quizá deberías desembarcar, Capitán Kenway. Encuentra ese cofre y si contiene lo que busco. Vale, creo que voy a dejarlelo a el gigante, que lo llamo yo. Con este será suficiente. Toma, corte limpio. ¿Y esta es la que me llevo? Venga, fuera de aquí. Cargo la pistolita. Voy a volver loco a ese. Ya está, da igual, ya puede salir. El editor está anónimo, vale. Anónimo. El cofre que han desembarcado estaba lleno de frascos vacíos. Y nuestro capitán portugués. Ya ha dejado de sernos útil. ¿Dónde está? Durmiendo plácidamente en el fondo del mar. ¿Cuántos hombres deben morir por un botín? Tantos como se crucen en nuestro camino.
Aprovechemos el día. Toda con el viento. Agarrad el trinquete. Soltad la gavia. ¿Cuántos portugueses, eh? Son todos fragatas. Un navío de guerra que hemos visto allí. Venga, va. Recoged nuestro tesoro. Debe de ir a bordo de ese galeón. ¿Y si capturamos el barco para ahorrarnos tiempo? Sí, yo también haría lo mismo. Puedo acercar el yacto. Creo que esos vigías serán un problema. Bien pensado. Los liquidaré el dinero. Hora del momento locura. Tengo tres, necesitaré comprar dardos enloquecedores. Un tocho. ¿Alguno más? Sí, parece que sí. Sí, pues tres. Tres para cada uno. Tres balas. Una para cada uno. Venga, adiós. Hay dos hombres. Voy a quitar la alarma, por si acaso. Vale, tengo que ir ahí. Fazer o tour nesta noite? Ou foste ontem? Perdeu! Estou a perder a conta aos dias! Não suporto ficar às cartas do convés! Ah, vou por o capitão do barco. Aquí. Nos han divisado. No han tardado mucho. ¡Taparrancho de combate a los cañones! ¡Todo el mundo! ¡A sus órdenes, capitán! ¡Oigamos cómo ruge esta bestia! ¡Fuego! ¡Aquí es más débil, capitán! ¡Del mar! ¿Seu?
¡Cuidado, capitán! ¡Ahí vienen sus amigos! ¡No habrá piedad para ustedes! ¡Un disparo! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Nos han reventado! ¿Quieres nadar un poco, eh? ¡Fuego! ¡Fuego! Como molan esos cañones traseros. Me mola mogollón. No llego, tengo que ir a por él. ¿En serio tengo que ir a por él? Buah, cómo me mola el buque de guerra, Está juego grande. No, es un buque insignia. Que creo que será lo mismo, pero bueno. No, es lento de cojones, pero... arrasa con todo. Aunque me gustó más el que tenía Barba Negra. Ese que dispara un montón de cañones... Mira la polla. ¡Fuego! Vale, con eso adiós. ¡Se hunde! Esperamos, soltemos algo de vela. Y no nos podemos quedar con este barquito si lo pintamos o lo que sea, parece pirata. ¡A toda vela! ¡Aguantará! Menudo tocho de barco, tío. ¡Soldadia por el viento! ¡Ahí está mi premio! Veo que los templarios han estado ocupados. Sangre de Lawrence Prince. Inútil ya. Goods Rogers, Ben Hornigold, hasta el propio Torres. Pequeñas cantidades para algo especial. Debes llevarme al observatorio, Roberts. Debo saber qué es. ¿Con qué objetivo, ¿Lo venderás ante mis narices? ¿O nos uniremos para aumentar beneficios? Voy a hacer lo que más me convenga. ¡Qué absurdo! Mi objetivo es vivir poco, pero feliz. No puedo ser más optimista. Muy bien, Capitán Kenway. Echemos un vistazo. Bueno, chavales, corto aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, favorito, suscribíos y hasta la próxima. Adiós.